Hola chicos, bienvenidos a la clase de matemática para sexto grado. Soy la maestra Carmen Núñez y en la clase de hoy estaremos repasando un poco más sobre el área del círculo, en esta ocasión del área de sectores circulares con círculos, ¿sí? Muy bien, bueno, más que sectores que son los que hemos visto en la clase anterior, vamos a trabajar también con regiones. Excelente chicos, para trabajar nuestras habilidades socioemocionales vamos a practicar la gratitud tomándole una foto a algo por lo que damos gracias, luego lo comparten con nosotros utilizando la etiqueta estrellas de mate. Y para nuestra sección de analiza vamos a ver una situación en particular en nuestro tablero de trabajo. Tenemos algunos círculos pero que tienen características especiales. Veamos, por ejemplo, este círculo de acá. Está en color rojo una región del círculo, pero tenemos un círculo más pequeño dentro, ¿lo ven? El más grande tiene como radio 10 y el más pequeño tiene como radio 5 centímetros. ¿Lo observan? Muy bien, ¿cómo yo podría calcular el área de esta región en color rojo? ¡Excelente! Puedo calcular el área de ambos círculos, muy bien, y luego puedo restar al área más grande, le puedo restar el área más pequeña. De esta manera podemos calcular el área de espacios como este. Vamos a ver a detalle a continuación de qué manera podemos realizarlo en nuestra sección de comprende. A ver, para esto es importante recordar la fórmula del área. Recordemos que el área de un círculo es radio por pi, donde pi es 3,14 aproximadamente. Muy bien, entonces en este ejemplo que vimos de la región en color rojo, vamos a tener que el radio es 10 centímetros, entonces podríamos multiplicar 10 por 10 por 3,14. Luego vamos a sacar el área del más pequeño, cuyo radio es 5 centímetros, entonces sería 5 por 5 por 3,14. Cuando tengo ambos resultados, al más grande le voy a restar el más pequeño y así lo solucionamos. Pero aprendamos un poco más sobre qué es una región circular. Una región circular es una porción del área dentro de un círculo que puede estar en diferentes posiciones. Como el ejemplo que vimos primero, de esta manera, y hay otras en particulares como el ejemplo que tenemos acá abajo, donde ambos círculos comparten el mismo centro. ¿Lo ven? Están justo en el centro. A este le vamos a llamar coronas circulares. Y ese es un ejemplo. Entonces, ya saben que para sacar el área de una región circular, podemos identificar las figuras que están involucradas, luego calcular sus áreas y por último restarlas, sumarlas o dividirlas según convenga. En los ejemplos de hoy vamos a estar restando y tenemos un ejemplo. Observen que es un círculo de 8 centímetros de radio y uno más pequeño de 4 centímetros de diámetro, porque va de lado a lado en la circunferencia pasando por el centro. Vamos a encontrar el área del que está en color rosado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recordando nuestra fórmula. Primero voy a sacar del más grande, que es el que tiene 8 centímetros de radio. Entonces voy a multiplicar 8 por 8 por 3,14. Muy bien, aquí lo tenemos. Luego voy a restarle menos el círculo cuyo diámetro es 4. ¿De cuánto es el radio de este círculo o de esta circunferencia cuyo diámetro es 4? Sería la mitad, ¿no? 2. Entonces sería 2 por 2 por 3,14. Observen cómo tengo aquí la primera área menos la segunda. Muy bien. Resolvamos la primera. 8 por 8 es
64 por 3,14. Y la segunda, 2 por 2, 4 por 3,14. Muy bien, lo colocamos debajo. ¿Qué pasa con estas dos opciones? Las dos comparten 3,14. Entonces vamos a aplicar la propiedad distributiva que me permite multiplicar ese número que se repite, que es 3,14, por la resta de 64 menos 4. ¿Cuánto será 64 menos 4? 60. Entonces tengo 3,14 por 60. Y multiplicar por un número que es una decena es muy fácil porque, ¿cómo lo vamos a hacer? Veamos nuestro cálculo auxiliar. Vamos a multiplicar solo por el 6. ¿Lo ven? Entonces, multiplicar 3,14 por el 6 me da 1884. Y a este resultado le voy a agregar este cero de aquí. Eso solo lo puedo hacer cuando tengo una decena completa. Entonces, después que tengo mi resultado, voy a contar los decimales. Como son dos, voy a colocar mi coma. Entonces, mi respuesta es 188,4 centímetros cuadrados. Y ahí he encontrado el área de la región circular que está sombreada en nuestra pantalla en color amarillo, pero en mi ejemplo está en color rosado. Excelente, chicos, los dejo con el reto extra de la semana para que le tomen una captura de pantalla. Van a hacer un arte con círculos como el pajarito que tengo en la parte de abajo de nuestros ejemplos de círculo. Ustedes pueden elegir el animal o el objeto de su preferencia. Muy bien. Y también los dejo con el boleto de salida para que ustedes encuentren el área de esta corona circular. Tomen una captura de pantalla, lo encuentran en su guía de trabajo. Muy bien. Agradecemos a todas las personas que apoyan este proyecto recordándole la campaña de promoción de la salud. Ellos son el profesor Mario Bonilla, el profesor Daniel Medina, la profesora Nekelda Peralta, la profesora Gloria Moreno y también a William Castro y a Fluffy por apoyarnos en las clases de primero a sexto grado. Agradecemos a todos nuestros patrocinadores, fundaciones, radioemisoras y televisoras que apoyan este proyecto educativo. Y si ustedes quieren revivir nuestras clases, pueden hacerlo a través de la aplicación de MedConGo. Conéctate con la estrella y nos vemos en la próxima. Bye. Días, chicas y chicos, bienvenidos a una clase más de matemática. Les saluda la maestra Cori Ballesteros y les invito, chicos, a ver los ajustes razonables de matemática para sexto grado. Chicos, estamos hablando de temas que ya hemos visto en clases anteriores. Esto es como hacer un recorderi y seguir trabajando en esta parte que es tan interesante, pero hoy con un ajuste totalmente diferente, divertido, entretenido y de mucho aprendizaje. Les aseguro que la actividad de hoy les va a encantar. Seguimos hablando del área circular. Entonces, como estamos hablando de área circular, vamos a hacer una obra de arte. ¿Saben por qué vamos a hacer una obra de arte? En ajuste razonable. Porque la maestra Carmen dejó en uno de los retos o para hacer en casa una actividad súper hermosa, chicos. Y yo quiero que todos ustedes no se lo pierdan por nada del mundo. Vamos a trabajar. Vamos a mostrar nuestras habilidades y vamos a mostrarle a nuestros padres, a nuestros docentes, que ya aprendimos a trabajar con círculos. Así sea la obra de arte que ustedes quieran hacer, preséntennoslas, envíennoslas utilizando la etiqueta hashtag Estrella de Mate. La maestra Carmen y yo vamos a estar felices de compartir y ver esa obra de arte tan hermosa que ustedes van a hacer. Pero aquí lo vamos a hacer una de tantas que ella mostró. Ustedes pueden en su casa utilizar su creatividad, su imaginación y el material que tengan a mano. Madre de familia, a los niños les encanta hacer este tipo de actividades y esto ayuda mucho con la motora fina, la percepción visual, la imaginación, la concentración,
la memoria y aparte de esto, que es una obra tan hermosa porque la podemos plasmar en nuestras paredes y es un adorno hecho por nosotros mismos. Interesante, ¿verdad? Entonces vamos, chicos, a trabajar. Esto es un círculo que yo usé en una clase para ustedes y ahora les voy a mostrar cómo cortar este círculo para hacer con esto una obra de arte. Yo doblé mi página por la mitad, chicos. Ahora yo vuelvo y doblo, hago otro doblado y ya aquí puedo cortar, ¿verdad? Uso una tijera, ustedes si están en un momento en que pueden usar una tijera, solos bien. Y si tienen que hacerlo con ayuda de papá o mamá, les solicito que lo hagan en compañía de sus familiares, ¿verdad? Porque puede ser un poquito peligroso para ustedes solo. Hice un corte. Que ustedes también lo pueden hacer, es muy fácil, muy divertido. Vamos a hacer una flor, porque la maestra Carmen dejó una actividad súper bonita y yo quiero que ustedes no se lo pierdan, ustedes lo puedan hacer súper, súper hermoso también. Vamos a darle la forma a esto y nos va a quedar hermoso, chicos. Ahora recogemos el reguerito que vamos a hacer. Ustedes en casa también van a hacer un reguerito. Y después lo tienen que recoger. Recuerden ordenar la basura, chicos. No dejen la basura tirada. Cuando ustedes trabajan, ordenen lo que hicieron. Pongan la basura en su lugar y así su casa estará impecable como ustedes mismos. Bien, con este corte tan sencillo, miren lo que acabo de hacer. Una flor. Un corte sencillo, una flor hermosa. Y estamos trabajando utilizando la forma circular. Ahora, no la puedo dejar así, ¿verdad? Porque se ve como un poco triste. Voy a ponerle otra alegoría, otro detalle más. Chicos, fácil, miren. Tengo una página, la doblo en dos, luego la doblo en cuatro partes más y le hago un pequeño doblado aquí. Y ahora procedo a recortar. Esto lo puedo recortar así y le doy otra forma, ¿sí? Otra formita que va a ser interesante. Y esto lo coloco acá para que tenga más colores y sea mucho más bonito. Si se lo va a regalar a su maestra o a su abuela o a la mamá querida, ¿verdad? Entonces usted le va a regalar una cosa inmensamente linda, chico. Hermosa. Siempre lo hacemos hermoso, chico. Siempre. Esto lo voy a colocar acá en mi centro. Y miren qué hermosa se va a ver. Ya está poniéndose muy bonita, ¿verdad? Ahora les quiero mostrar que le puedo poner otro centro porque yo no sé si ustedes han observado el jardín. Pero yo sí observo el jardín y veo flores de todo tipo. Y hay unas combinaciones interesantes. Entonces yo me estoy basando en la creación divina, ¿verdad? Que Dios es divino y ha hecho flores de múltiples colores. Entonces yo le voy a colocar a este trabajo muchos colores. Porque yo veo que hay flores que tienen muchos colores. Y seguimos trabajando en círculo. Me quedo un poco grande. Achico el recorte. Observen bien. Achico el doblado. Recorto nuevamente. Y me va a salir como yo lo necesito. Miren. Fácil, ¿verdad? No es complicado. Y miren qué bonito me está quedando. Entonces procedo a pegar otra vez, chicos. Pego aquí. Y lo coloco acá. Ahora, con este abre hueco, yo agarro este cartón negro, porque las flores tienen como unos puntitos negros, ¿verdad? Ustedes observen sus matitas y van a ver que algunas tienen como unos puntitos negros. Yo abro hueco para que me salgan muchos circulitos de un solo. Yo lo que hice fue que doblé el papel en varias veces y, con una sola que abro hueco me salen muchos círculos. Entonces yo aquí voy a colocar goma en el centro, muy bonito, coloco goma y voy a poner mis puntitos negros que también los corté en forma circular, que son estos puntitos que tengo aquí. Ya les muestro, chicos, ya les muestro cómo va a quedar porque yo quiero ver esta obra de arte que ustedes van a hacer y la van a compartir con nosotros utilizando, ¿verdad?, la etiqueta hashtag estrella de mate. Ya les muestro cómo va a quedar y ustedes pueden hacer la suya del color que prefieran. Con el material que tengan en casa, siempre trabajando con las formas de círculo. Bien, ¿estamos listos para ver la obra? Aquí está la obra. ¿Qué les parece, chicos? Hermosa, ¿verdad? Si hacen una así para mí, yo me pongo muy feliz. Así es que, chicos,
Con esta actividad me despido recordándoles siempre que con la ayuda de Dios y una buena actitud, todo es posible. Conéctate con la estrella, porque la estrella se conecta con la diversidad. ¡Chao! Aprende en casa a través de la televisión. Porque Me Educa presentó Conéctate con la estrella. Hace un año, con la ansiedad de una pandemia mundial y las clases suspendidas, nació una iniciativa que unió los esfuerzos de medios de comunicación y el Meduca. Conéctate con la estrella fue el vínculo en la distancia para que las clases llegaran a la mayor cantidad posible de estudiantes en todo el país. Y ahí estuvo MEDCOM, cumpliendo su compromiso social con la infancia, poniendo a disposición de la educación nuestros medios. RPC, Oye, RPC Radio, Telemetro Radio y MEDCOM Go, porque nuestra responsabilidad social va más allá de las palabras. En MEDCOM seguimos sumándonos por la educación.